No sería bueno avisar a su familia. Tienen razón. Hablen a papá a Retiro 0478. ¿Has oído? Retiro 0478. Retiro 0478. Muy bien, les avisas de esto, pero no los asustes, que no se alarmen. Sí, con sí. Cuidado, ¿eh? Oh, déjame a mí, la diplomacia, todo lo que... Oh. Bien, pero ¿te acuerdas del número? Sí, sí. Retiro 0487. No, hombre, Retiro 0478. 0478. 0478. Pero, dígame, ¿y usted cómo se cayó al agua? Yo misma no lo sé. Pero aquí deben ser tan iguales las flores. Ya ves, la temoriza lo que a mí me encanta. No es temor lo que siento. El error está en darle esas cosas una importancia que no tienen. Usted vive una existencia tan distinta a la nuestra que no comprende cómo un hombre puede entregarse completo a la labor que le exige todo su esfuerzo y toda su energía. No comprende lo difícil que es la lucha cuando se aspira a ser mejor. Eso está solo. Mejor. Más que odioso. Mejor aún. Yo lo mataría. ¿Qué me está mirando? Si mi padre viera esto, tal vez cambiaría de idea. El mío, desgraciadamente, no puede ver nada. Está bajo tierra. ¿Hace mucho que murió? No, trabaja en el subterráneo. Para esto se fue nada armada. Pobre gente de tierra adentro. Nunca se han visto mejor. En cambio, para nosotros, que la pasábamos tan bien en nuestra casa. En tu casa dormirías y comerías mejor que en la marina. Oh, imagínate, los domingos comíamos unos tallarines que hacía la vieja. ¿Y los otros días? Ah, no, los otros días no comíamos. Pero los domingos, ¡qué desquicio! ¡Qué fajina este mes, eh! Y sin dejarnos bajar a tierra siquiera. Ah, pero mañana tenemos el primer franco. La farra que me voy a hacer en Punta Alta. ¿Qué querés que se divierta uno en Punta Alta? Ni muchacha sabrá. ¿Que no? Mira, me dijeron lo marinero viejo, que la dueña del café La Marina es una piba que corta el resollo. Bah, ¿qué querés que sea eso? Yo, si puedo, me tiro un lance. ¿Cómo siendo tan joven conoce así a los hombres? Son tan fáciles de comprender ustedes los marinos. Ustedes son todos como era mi padre, rabiosos, tercos como criaturas, pero buenos como el pan. Elvira, a mí no me gusta la marina. Pero desde hoy me parece otra cosa. Se aburre porque quiere, no dice que es músico. Estudio música, es mi pasión. ¿Y por qué no se distrae a bordo, trabajando, componiendo? ¿Qué quiere que componga a bordo? Una marcha de la Armada, por ejemplo. Todas las marinas del mundo tienen la suya. ¿Una marcha de la Armada? Tal vez. Es preciso que yo sepa la verdad. Mañana salimos en maniobras por 3 meses y no puedo irme con esta duda. Garrido no es más que un buen amigo para mí. Te lo aseguro. ¿Nada más? No. No me engañes, Elvira, porque soy capaz de cualquier barbaridad. Por Dios, tu carácter me da miedo. Che, ¿cómo la se casa la piba? Dale un poco de vacaciones. Perdóname, no sé lo que digo. Siempre he creído que usted es un hombre bien nacido. Gracias. Sin ironía. Si alguna vez he podido molestarlo con las mías, en este momento le pido disculpas. Sí, sí. Porque he aprendido a apreciarlo. Me va a costar trabajo creerlo. Menos del que usted cree, porque se lo voy a probar enseguida. ¿Cómo? Abriéndole los ojos. ¿Usted cree que este espectáculo que se ha montado alrededor de su nombre se debe a los prodigios de su garganta? ¿Qué quiere decir? Nada. ¿Que usted lo cree? Porque si no lo creyera a estas horas, estaría lejos de él. No comprendo dónde quiere ir a parar. Quiero demostrarle que soy su amigo y evitarle la vergüenza de ser lanzado al arte por el dinero de una mujer. Te miente. 10.000 pesos. Ni uno menos le cuesta su debut a Raquel.
Claro está que como usted tiene condiciones, es posible que con este dinero recién que ya le está costando tanto a usted, desde el afortunado hallazgo en Puerto Nuevo. Usted quédese quietito acá. Esto es una broma de mal gusto. Me parece que a quien hay que detener es a usted. Tenerle fe al perro, que sabe más que vos. Bueno, veamos. Y ahora atención. Vos, dame el perro. Vamos a ver ese perro. Esto es una farsa estúpida. Déjelo terminar, que la segunda parte va a ser en la comisaría. A ver, chocolate. De todos los que aquí estamos reunidos, ¿quién es el...? ¿Vos me entendés? ¿El señor es el chorro? ¡No puede ser! ¿Qué dice? No es por desconfianza, pero me gustaría que lo revisaran. ¿Qué sé? No me gusta la gente que fuma cigarrillos perfumados y deja los puchos. Ya estamos frente a frente, Juan. Para vos ha llegado la hora de la justicia. Bueno, tengo cárcel para toda la vida. No me venga con sermones encima. Te equivocas, Juan. No irás a la cárcel. La que ha llegado es tu última hora. ¿Quién me va a matar? Vos mismo. Por estar. Pero estás loco, papá. Tu buscado. No tenés ningún derecho. Yo no quiero morir. Basta. Cobarde como todos los criminales. Pero viejo, soy Juan, tu hijo. Pensá en mamá que me quiere tanto. Si dentro de dos minutos no has puesto fin a tu vergonzosa vida, seré yo quien lo haga. ¡Vos! ¡Vos que me diste la vida! ¡Me la querés quitar! Yo no. Es la ley. ¡Mentira! ¡Él no existe! No importa. En este momento, ante Dios, yo hago la ley. A todo se acostumbra uno. Dicho, ahora usted se enoja conmigo. El programa es completo. ¿Hiciste algo en la comisaría? Obvio. Yo soy pobre, pero canchero. ¿Cómo te llamas?
¡Qué raro, ¿no? Parece que tenés buena mano para valer. Sí, tendré. Trabajé 6 meses con un muchacho de la alta aristocracia cuyo nombre me reservo. Lo tuve que dejar. ¿No te pagaba? ¡Me mandaba! Cuando me se acabaron todos los ahorros que tenía en el banco, me echó. ¿No querés quedarte conmigo? Y hay que usar sobre todos ajenos. Jamás. Yo necesitaría un hombre de confianza, así como vos. ¿Y para qué me lo pides? Un hombre de confianza, que sea mi barbero, mi secretario, que atiende el teléfono. Anda, estrenate. ¡Déjeme! ¡Un mal paso! ¡Acompáñenme a la sesionar! Por favor, agente, no hacen más que un pan. Tengo hambre. Sí, todas dicen lo mismo. ¡Venga! ¡Sálveme, señor! ¿Qué sucede? He robado un pan. Un pan la va a llevar presa. Es mi deber, señor. Vamos. Un momento. Soy redactor de La Nota. Es un robo, señor. Fíjese lo que va a hacer. Por 5 centavos miserables, llevar a la cárcel a una pobre muchacha. Usted no tiene corazón. Bueno, por esta vez la perdono. Me ha conmovido. Pero disparemos que puede venir la policía. Gracias, agente. Señor, muchas gracias. Agente, llame un taxi. ¿Qué pensará usted de mí? Una ladrona. ¿Ladrona profesional? No, amateur. Es la primera vez que robo. Esto es imposible. En un taller feliz de trabajar. Por desgracia, el gerente se fijó en mí. Me perseguía con la mirada. Después, ya no fue con la mirada. Es muy canalla. Una tarde fatal me dieron una triste nueva. ¿La despidieron? No, me aumentaron el sueldo. ¿Y por qué llora? Porque yo enseguida comprendí lo que eso quería decir. Entré en el despacho del gerente. Él cerró la puerta con llave. ¿Con llave? ¡Con llave! Me tomó en sus brazos, buscó mi boca, la encontró, cedí. ¿Cedió? ¿Qué hubiera usted hecho en mi lugar? Qué terrible. Sí, sí, escúcheme, lo he estado buscando desesperadamente. ¿Para otra broma? No, sí, perdóneme. No tengo nada que perdonarle. Recién ahora veo el humorismo de la situación. Créame, hasta a mí me hace reír. Transformándola a usted. A usted. A veces me pregunto cómo he podido ser tan ciego, tan iluso. No lo crea. No podía transformarme en una actriz. Lo era. Pero he hecho algo más importante que todo eso. Algo que ha sido la única claridad en mi vida. ¿La única claridad en su vida? Sí, sí. Me enseñó a querer. A ver, saque pecho. Ay, ese pecho, amigo. Nena, mira. Mira qué pecho. Mucho pecho. Pero hace 6 meses que va al colegio y no sale de los palotes. Mejor. No me importa que sea algún burro, con tal que sea fuerte. Tenés cada idea. ¿Y qué preferís? ¿Que sea un raquítico con grandes clasificaciones? No, pero el estudio creo que no rebaja los músculos. No los rebaja, pero los idiotiza. Ya tendrá tiempo de estudiar aritmética y otras pavadas. Deja que primero se le endurezcan bien los huesos. Cada día te entiendo menos. Vos solamente entendés lo que todo el mundo viene entendiendo desde hace más de 400 años. Cualquier cosa que no sea lo que todos entienden, tampoco lo entendés vos. Ahora sí que te entendí bien. Me parece que voy a necesitar anteojos. Claro, lees mucho de noche. ¿Y cuándo querés que lea? ¿En la oficina? Cuando éramos novios no leía. Cuando éramos novios. En ese entonces los diarios no eran tan interesantes. Ni perfecto ni en buen uso, señor contador. Nuevamente insiste usted en poner en gastos generales lo que pertenece a materia prima.
han confundido maquinarias con electricidad, han... Vea, señor gerente, usted se ha empeñado en molestarme, pero le prevengo que no estoy dispuesto a seguir soportando su prepotencia. En adelante, déjeme trabajar en paz, si no quiere que le rompa las narices. No tengo nada más que decirle, señor gerente. ¡Uy, qué sonsa soy! Ni le di los buenos días. Pues ya está, bueno. ¿Te vas? Sí, a la oficina. ¿Trabaja mucho? Bastante. Pase. Juan. Juan. Zulema. ¡Uy, qué lindo! Diga otra vez. Zulema. ¿Por qué? Lo dijo de un modo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué me hace sufrir? ¿Yo? Tanto que esperaba este momento. Zulema, voy a hacerle una pregunta, pero quiero que me conteste con sinceridad. Sí, Juan. Yo también lo quiero. ¿Eh? Lo he querido siempre. Mire. ¡Lindo desayuno! ¿Y hasta quién lo mete? ¿Qué me dice? ¿Yo? ¿Y yo qué sé? Averigüe lo que le pasa y después me lo cuenta. Pero, che, esto es contagioso. ¿Qué? El afán de trabajo que nos ha entrado a todos. El trabajo es la libertad, la alegría. Nos hizo falta presentir el derrumbe para comprender que estábamos equivocados. Cuando la vida nos golpea es cuando se aprende a vivir. Y la vida es linda, ¿cierto? Claro, siempre lo he dicho. Aquí el único sabio soy yo. La vida es linda. Ese tango será un botonazo. Sí. Yo también tengo lo mismo. Bueno, a pesar de todo, cerraremos el año muy bien. Che, también aquí querés hacer el balance. Daremos una fiesta fenómeno el 31. Yo me cargo de todo. Pero bajo mi control, ¿eh? Vos tirás a lo grande. ¿Y yo qué hago? Sos el homenajeado. Ah, no, 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 rehuso. Más bien hasta Juanito. No, a los dos. Tenés razón. ¿Así que enferma? No, triste. ¿Culpa de algún galán? Dígame sinceramente, ¿qué opina usted de mí? Su silencio es una opinión. La tristeza le sienta muy bien. A veces me parezco sonsa, ¿verdad? Oh, nunca pensé eso de usted. Lo he pensado yo. Pero tengo atenuantes. Zulema, la desconozco. Yo creí que usted era... Sí, una pavita. Oh, no, le digo que no. El sonso es usted que no se da cuenta de nada. Zulema. Por mis hermanos. Amigos. Por filósofo. La vida es... ilusión. Suave mano bruja, mueve en mi la boca de la esperanza, su rueda danza, girando la ilusión.
cuando él ya no exista y el polvo quede de sus huesos. Escucha, mundo oprobio y mezquino, aún él no ha muerto. Cuando en tus nerviosas calles exista todavía su recuerdo, entonces, mundo estrafalario, aún él no ha muerto. Cuando cada labio pronuncie su nombre, llevándolo al cielo con un rezo, entonces, mundo inconsciente, aún él no ha muerto. Recién entonces, cuando no exista de él ni un recuerdo, ni el polvo de sus huesos, entonces, mundo loco, te permito que digas, él ha muerto. Nolo López. Hermano, que te has ido de la tierra volando como un ave al infinito, yo quiero acompañarte con un responso mío. La muerte te sorprende en pleno triunfo, ¡qué malvado destino! Ayer, cuando la musa te inspiraba y tu alma le dabas en un canto, el optimismo tuyo se comentó en el barrio. El muchachito bueno José Golá luchaba desde el llano. Tus éxitos teatrales se recuerdan ahora que te has muerto, ahora que tu alma se ha volado, tal como vuela un verso, porque tú, que sabías de amarguras, tu bohemia llevabas en silencio. A fuerza de luchar, hermano mío, llegaste a la pantalla y al cine nacional. No cabe duda, acaparó tu alma. Mas nunca se apartó de tu memoria, tu madrecita santa. Y ahora que teníamos un astro de sólida estructura, el destino egoísta se lo lleva a la tumba. Ya fuera de la ley está el destino con esa treta suya. El artista perfecto ya se ha ido, José Golá se ha muerto. Y en la película Hermanos nos deja el último recuerdo. Ya no existe el poeta, ni el artista, ni tampoco el bohemio. Y ahora que su alma está muy lejos, quiero evocar a Golá. Por las calles de este Buenos Aires, andar como una sombra, porque el muchacho criollo en el silencio esperaba a su aurora. Nunca se doblegó frente a la lucha, porque fue tesonero. Sabía que los fuertes siempre vencen, en medio del tormento. Sin sangrarse las manos no habrá rosas, en el rosal del tiempo. Y por acariciar ese gran triunfo, tuvo perseverancia, y en mañana es domingo subrayó su alma de titán del celuloide, magnífica figura en la pantalla. ¿Para qué tanto afán y tanta lucha? Tal es el comentario que trajo la noticia de la muerte del abnegado astro. Pero es bueno saber que su camino así estaba trazado. Y cuando prisioneros de la tierra mostraría de nuevo su figura, la mano del destino se lo llevó a la tumba. Porque donde dirige sus miradas nunca falla la intrusa. Sabiendo que se iba de la tierra, volando como un ave al infinito, dijo a mi madrecita, yo le quiero dejar un beso mío. Era el beso postrer de José Golá, era el último beso de un buen hijo. Silverio Manco.